Bueno, pues buenos días y muchas gracias por estar aquí. Hoy el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está en La Palma. Está en La Palma además para hablar de modernización de regadíos. Hoy vamos a firmar con la comunidad de regantes del sudeste de La Palma un convenio por valor de 6.100.000 euros.
pero sobre todo lo más importante es que afecta a 450 familias y son 280 hectáreas. Todo esto forma parte de lo que es el plan de reestructuración y resiliencia del Gobierno de España. Una modernización de regadíos fundamental para nuestro sector agroalimentario porque tiene que ver con la eficiencia, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética y la digitalización. También vamos a visitar la Balsa de San Miguel, el depósito de San Miguel, que ha financiado íntegramente el Ministerio de Agricultura por un valor de 2,5 millones de euros y que va a poner en riego las primeras 180 hectáreas. Estamos hablando de 6.100.000, de 2.600.000 y deciros también que el Gobierno de España en las Islas Canarias va a invertir dentro del plan de reestructuración y resiliencia 54 millones de euros en 8 actuaciones que ya están en trámite, que ya se están firmando con las comunidades de regantes. Ese es el valor y el compromiso del Gobierno de España con el sector agroalimentario de este país y en especial con Canarias. En el marco de las movilizaciones del campo que se están produciendo, que de hecho hoy siguen produciéndose en nuestro país, ¿usted cree que medidas como esta, actuaciones como esta, van en la línea de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del sí. sector primario, de los trabajadores del sector primario? Absolutamente convencida. Creo que todo el trabajo que está haciendo el Gobierno de España en las comunidades autónomas y sobre todo las comunidades de regantes, porque es verdad que el Gobierno de España con el plan de reestructuración y resiliencia está financiando el 80%, pero el otro 20% más el IVA lo ponen las comunidades de regantes, lo ponen los agricultores y las agricultoras. Es fundamental porque todo esto lo que va hacer también es mejorar la vida de la gente, la conciliación de la vida laboral y familiar, porque que tú puedas regar tu explotación con un teléfono móvil desde el sitio que esté, no significa que no tienes que estar por estar directamente en esa explotación. Yo creo que esto es algo fundamental que venimos trabajando desde el año 2020, cuando con motivo de la crisis sanitaria tan brutal que tuvo todo el mundo, el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, junto con Macron y con Merkel, consiguieron este plan que ha financiado y que está financiando mucha modernización de regadío en este país. Y además en Canarias, fundamental, porque está utilizando en 7 de las 8 actuaciones, utiliza agua regenerada. Estamos hablando de esa utilización de aguas regeneradas y desalinizadas y eso también es muy importante. De eso se trata. El uso eficiente del agua significa el gota a gota y el agua es finita. En estos momentos de cambio climático, de sequía, en muchas comunidades autónomas, más que nunca, las comunidades de regantes, la administración, tiene que tener un uso eficiente del agua, precisamente con las conducciones, con ese riego a demanda, con las balsas, con todo eso. Y eso, esas inversiones son las que se están acometiendo por parte de las comunidades de regantes y del Gobierno de España. Gracias. A ver, el depósito de San Miguel que ha financiado el Ministerio, como os he comentado antes, una obra que ha sido recepcionada el 9 de febrero de 2024, es decir, hace nada, y que ya estamos con los trámites administrativos para cedérselo a la comunidad de regantes. Vamos a ver también explotaciones plataneras en el entorno del municipio. Como solo vamos a estar un día, pues yo lo que quería no era solo firmar este convenio con la comunidad de regantes, sino in situ, como a mí me gusta, pisar el territorio. Yo vengo de territorio, soy extremeña, donde el sector agroalimentario es fundamental y quiero que mi compromiso esté en el territorio. Por eso vamos a hacer esas visitas y además visitas de cosas que ya están finalizadas. No, aquí no se va a vender nada, sino que vamos a ver lo que ya el Ministerio finalizó su obra, que ya está recepcionada y que ya en muy poco tiempo tendrá la propia comunidad de regantes. Antonio Manuel Rodríguez Lorenzo. Presidente de la comunidad de regantes Santa Cruz de la Palma, Breñas Mas. Bueno, Toñín, esta firma de convenio, sin lugar a dudas, es importante porque va a mejorar la calidad de vida, cuando estas obras estén ejecutadas, la calidad de vida de muchos agricultores de esta comarca, ¿no? Bueno, si va a mejorar, que llevamos yo peleando la comunidad de regantes del año 2000, que empezó el proyecto en el 2003, y mira por dónde vamos y vamos por la mitad.
Si tenemos ya pues 7 o 8 millones de euros gastados y nos falta otros 7 o 8 millones que vamos a firmar ahora la adenda para a ver si terminamos ya de rematar las cosas. Porque ahora mismo tenemos la charca San Miguel, está terminada, está, pero no podemos sacar el agua porque no tenemos tubería para poderla sacar. Porque esto qué va a significar, qué va a cambiar la vida del agricultor. Perdón, va a cambiar porque va a regar a su hora, no se va a perder agua, con la escasez de agua que tenemos en este momento, no se va a perder agua ninguna, porque ya tenemos la parte, el 50% que tenemos hecho, que se ve que no se pierde agua, cada uno riega a su hora, que es una ventaja muy grande, no se riega de noche. Entonces, todo eso son ventajas para el agricultor. ¿Está calculado en qué porcentaje se va a ahorrar agua cuando esta obra termine de estar lista? Yo pienso, no quiero ir mucho, pero un 15, un 20% como mínimo, porque por aquí, por esta zona, lo que pasa es que los canales viejos sí se pierde agua, pero los canales que estamos poniendo, la tubería nueva que se está poniendo, no se pierde agua ninguna. La comunidad que nos recordaran la capacidad de la charca y a cuántos agricultores va a beneficiar aproximadamente. Bueno, la charca tiene 40.000 pipas, está nueva. Después tenemos otra en Santa Rosalía que es de 22.000 o 23.000 pipas, pero nosotros tenemos para allá para 15.000 agricultores aquí en La Palma. Inseminacionistas y socios somos 2.000 y pico, cerca de 3.000 socios. Lo que pasa es que son fincas minoritarias, no son fincas de grandes hectáreas, sino minoritarias. Entonces, claro, el agricultor, si no va a regar, es decir, le toca el agua, sabe a qué tal hora va, se le abre la válvula y se cierra y no va ni a regar. Antonio, y como presidente de una comunidad de regantes tan importante, ¿ustedes qué reflexión hacen dentro de la organización de la sequía, de que no llueve, del verano y de que esto parece que ha llegado para quedarse? La comunidad de regantes tiene que cambiar su percepción, si su modelo de negocio. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un camino a seguir y el camino que a seguir es aprovechar las aguas al máximo. Por eso estamos haciendo esto. Y nosotros en la galería, porque recibimos mucha agua de la galería, nosotros recibimos alrededor de 7 millones de metros cúbicos de agua. Y nosotros lo que no queremos es perder. Nosotros el año pasado, por ejemplo, de 14 millones de pipas, perdimos de las que recibimos, no llegó al 1%, en merma. Yo creo que aprovechar más es imposible. Muy bien, gracias. Así que...